A continuación, en nombre del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, la ilustre señora Carmen de Rivera. Gracias, presidenta. Síndic, en primer lugar, antes yo le he llamado conseller, pero la verdad es que en la réplica y también en la exposición, en la primera exposición, verdaderamente parecía usted un conseller que estaba defendiendo su gestión al frente de la consellería y, sobre todo en la réplica, defendiéndose de la oposición, una oposición manifiesta a todo el informe y a todo lo que en él se contiene, que ha hecho la representante de Convergencia y Unión, la señora Meritxell Borràs. Usted, síndic, lo ha dicho y lo ha dejado muy claro, y lo ha dejado muy claro también la señora Borràs. Aquí se niega la evidencia, aquí se mira para otro lado, y aquí lo que vamos a dar es clases de dietética, porque por lo visto aquí vamos a discutir si las lentejas, si los garbanzos, si el tofu, caro, señora Borràs, tiene proteínas, o cómo hay que comer para comer bien, cuando lo que hay es verdaderamente un problema de malnutrición por escasez de recursos, porque hay muchas familias que no tienen acceso a las prestaciones que se derivan de la renta mínima de inserción. Por eso coincidimos en que hay que cambiar los criterios para la renta mínima de inserción, acabar con estas políticas que se vienen realizando austericidas, que lo único que hacen es empeorar la situación. Es claro que la curva de niños perceptores ha bajado rotundamente en estos dos últimos años. Es una evidencia contrastada y que se explica muy claramente en el informe del síndic. Es fundamental unificar los criterios para la concesión de las becas por los consells comarcals. Es increíble las diferencias que hay entre el Consell Comarcal del Valle de Arán y el Consell Comarcal del Llobregat, que crea unas diferencias importantes, y hay que coordinar todas estas actividades y la presencia territorial de las entidades solidarias para garantizar el acceso a los menores a un derecho humano, la alimentación y a un correcto desarrollo personal en igualdad de condiciones. Coincidimos en que se trata de un tema profundamente político y ya vemos el tratamiento que se le da aquí a este tema. A este informe, por parte del grupo de CiU. Por eso no nos extraña el comportamiento de este gobierno, de los consellers ausentes, que tendrían que haber venido a dar explicaciones de todas esas reuniones que a lo mejor han tenido con usted y que usted se ha empeñado en aclarar, pero no hemos visto los resultados ni que se hayan emprendido acciones. Si se han emprendido acciones, que vengan a explicarlo a este Parlamento. Tendrían que haber sido ellos los que acudieran cuando usted hizo este informe y vinieron a explicar que ya estaban en marcha acciones, si es que así ha sido. Tenemos un gobierno que no tiene inconveniente en subvencionar a entidades como Òmnium Cultural o la ANC, que pagan con dinero público los kits personales para la cadena humana, unos kits que valen tanto como vale un menú infantil, 12 euros. Es el precio del menú infantil. ¿Cuántos menús infantiles se podían haber pagado con lo que se ha destinado para los kits de la cadena humana? Ya lo veremos a posteriori. Nada más y muchas gracias. A continuación de la